Principio 11. PROMOSAIC es educación para la competencia intercultural. Luego de mencionar la empatía y el aprecio intercultural, que son las actitudes básicas de PROMOSAIC para hacer que la cultura del mosaico sea pacífica y diversa a largo plazo, me gustaría pasar a un aspecto práctico de la implementación de la dimensión de la interculturalidad en un sentido positivo. Y esta se refiere a la educación en el sentido de Tarbia, en dirección a la competencia intercultural. Necesitamos una revolución en pedagogía y didáctica para implementar los principios básicos de lo auténticamente intercultural e interreligioso en las escuelas de una sociedad mosaica, que apuesta de forma sostenible por la paz, la valoración de la diversidad y la solidaridad en un sentido sociopolítico. Y esto incluye el desarrollo de habilidades en el contexto de un sistema educativo innovador que asume la educación como una educación general en el sentido de Klafke. La educación a la competencia intercultural forma parte de un modelo educativo revolucionario, en el sentido de la igualdad auténtica de oportunidades, que no solo se apunta en un papel. Independientemente de su origen, cultura, religión y posición social, todos los niños en nuestra cultura mosaica deben recibir los mismos derechos y oportunidades en nuestro sistema educativo. Para lograrlo, necesitamos un modelo auténtico de inclusión de toda la diversidad. La educación con igualdad de oportunidades es una educación radicalmente antirracista que se centra en la igualdad, la paridad de géneros y percepción, la apreciación y el énfasis en la diversidad y el pensamiento, tomando en cuenta múltiples perspectivas. La competencia intercultural incluye lidiar con su propio mosaico en la escuela y, como lo expresa Klafke, abordar problemas claves típicos de la época. Asumo la responsabilidad, me involucro en la sociedad, me ocupo de mi propia diversidad y lidio con la diversidad intercultural e interreligiosa de mi entorno. En la escuela aprendo cómo lidiar con otras culturas, cómo lidiar con mi cultura original y cómo puedo crecer a través de la diferenciación con los demás. La competencia intercultural también incluye tres habilidades básicas que Klafke define como parte de la educación general. La capacidad de autodeterminación incluye las relaciones y los significados de la propia vida y la interpretación del sentido en el área interpersonal, profesional, ético y religioso. La capacidad de cogestión. Cada individuo debe adquirir la capacidad de participar en las relaciones sociopolíticas y de afrontarlas de manera responsable. La capacidad para mostrar solidaridad. El derecho a la autodeterminación y la participación solo puede justificarse si se intenta defender los derechos de quienes no tienen estos derechos. La escuela es el lugar de los derechos humanos, de la empatía, del trato con las cuestiones de género y la democratización. La escuela es un lugar de inclusión para personas con discapacidad. La escuela es un lugar donde se da la bienvenida a los refugiados y a la colorida pluralidad. La escuela es el lugar donde aprendo a involucrarme contra el fascismo y el racismo, eligiendo la solidaridad y la cooperación dentro de mi paisaje mosaico, aprendiendo a vivir estos valores a nivel estético, personal y sociopolítico. Y el modelo de competencia es una buena guía práctica para implementar esta revolución en el sistema educativo. Como Sophie Scholl dijo tan bellamente antes de ser ejecutada, qué hermoso día, y yo teniéndome que ir. Pero qué importa nuestra vida si así logramos sacudir y despertar a miles de personas.